¿Por qué se mueven? ¿Qué pasa? ¿Todavía? Llevo aquí 3 semanas. Toc, toc. Monsieur Germain, el platero. Gracias a Dios. Llevo meses encerrado. Por favor, sácame de aquí. Primero debes hablarme de esto. No hay tiempo. Te contaré todo cuando estemos lejos. Pero marchémonos. Antes de que vuelvan. Bien, vamos. No. Vigilan la entrada principal. Habrá que bajar y cruzar. Entonces sígueme y no hagas ruido. ¿Pero qué ha...? Bueno, a ver. Aparte del sigilo... A lo mejor se me ha ido un poco al carajo, ¿vale? Grites y no grites. Tío, no se va a matar, no se va a cargar ni uno. Ni uno. Un pasito más. Vamos. Por supuesto. Un momento. ¿Estás diciendo en serio que ninguno va a tener, aunque sea... una aguja?
Si no me estás diciendo que esta es la única entrada. Venga, ven. Venga, fresquito. Venga, anda. Muy bien. Fíjate bien en los tejados. A menudo apostan guardias en ellos. ¿Es que eres un prisionero tan importante? Vale. Toda la pinta de que si me acerco de más lo matan. No es necesario hacer una idiotez. Deja marchar al platero. ¡Atrás! Dios mío. ¿Qué he hecho? Solo lo que debías. Vamos, hay que irse. Sí, por supuesto. Tenía todo cara a trauma, en verdad, ¿eh? Ahora, ¿podría haberse defendido en todo el momento? ¡Tú! ¡Espera un momento! Oh, no hace falta. Gracias, amigo. Hoy me has hecho un gran favor. Quizá puedas devolvérmelo más tarde. Sí, por supuesto. Yo fabriqué el primero hace unos años. Un contrato privado para un hombre llamado Lafrenier. Parecía un encargo inusual. Confieso que me pudo la curiosidad. Hace poco empecé a investigar la historia de Lafrenier y lo que pude descubrir, no lo creerías. Es un templario. ¿Es lo que descubriste? Sí, creo que sí. No sabía cómo tomármelo.
De todas formas, fui descuidado. Y la Franie se enteró de mis planes. Me tiene bajo arresto domiciliario. Hago lo que manda. Armas, sobre todo. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, la Franie es un hombre difícil de rastrear. Hace poco, oí que mencionaba algo de proteger los envíos en la Aloble. No sé qué quería decir, pero sonaba mal. ¿Puedo preguntar por qué te interesa tanto? Mató a alguien muy querido para mí. Quiero saber por qué. Ya veo. Cuentas con mi apoyo. Vendrán a buscarte otra vez. Deberías irte. Sí, creo que lo haré. Vale. Que por cierto, de verdad, esto lo iba a comentar y se me olvidó. Con la tontería, mucho se habla del Skyrim. La serie se ha hundido, ¿eh? O sea, no tira ni para atrás. En YouTube, ya sabes que me llevo centrando bastante más en YouTube. Se ha hundido. Es lo que he dicho. O sea, a tal punto de que me estoy replanteando dejar la serie. En plan, los capítulos que ya, pues tal, pero programar antes los del Unity. Para que te hagas a la idea. Tengo dos opciones, o resubir lo que ya está hecho. ¿Sabes qué? Más o menos, creo que tengo hasta para el 18 incluso. O quitar toda la programación que tenía puesto, que es hasta el 16. Y a partir de ahí, moverlo. Cualquiera de las dos formas me hace la paña. Lo que sí que está claro es que en cuanto tengamos el Mirage o algún juego de estos, desprogramo todo y automáticamente a partir del primer directo, todo lo que se suba va a ser el Mirage. Y el primer directo seguramente... Esto no te lo conté. Lo que vamos a hacer con los juegos nuevos de día 1, ¿vale? Antes de iniciar esto lo digo. Va a ser hacer un directo más corto de 3 horitas
¿sabes? Tres horitas. Tres, cuatro, no. Cuatro, cinco, seis. Cortar directo. Resubir todo. Y una vez que ya está resubido, si queda tiempo, hacer otro directo. Literalmente milkeando, totalmente. Sí. No me escondo para nada. Y salir de ahí como un campeón. Diciendo, sí soy. Me he aprovechado de la situación de que es el primer día del juego. Sí soy. O incluso lo podría hacer con la primera hora de juego, no te voy a engañar. Todo puto rata. Solo que con... con tres horas tengo un día completo. Es la diferencia. ¿No? Con tres horas te... No, con tres horas no tengo... En teoría se ha filtrado una cosa que yo dudo mucho. Y en octubre, aparte de... aparte de esto, en teoría también se va a dar eso. Fíjate en eso. Jean-Baptiste Rotondeau escapó de prisión. ¿Te suena de algo? Sabe unas cuantas cosas sobre los asesinos. Es posible que intente contactar con los templarios y contarles lo que sabe. Asesínalo antes de que la Guardia Nacional lo alcance. Está justo ahí, escapando por el alcantarillado. La Vérole doit lui manger la cerveza.